buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un programa más del Potrorreo, como todos los miércoles, ya lo saben. Miércoles de carnita asada, miércoles de pasárnosla bien, bien mamalón, de cocinar. Hay raza que está en el asador. Un abrazo a toda la raza que está en el asador, viendo qué chingado va a hacer. Hay mucha raza que me dice, ¿qué vas a hacer, potro, pa comprar yo lo mismo? Pero es que ni yo sé, güey. Entonces, a veces ahí ando a las 6, 7 de la noche, y llegando al súper a comprar lo que voy a preparar, a ver qué chingado se me ocurre, o veo un video y digo, bueno. Entonces, mejor ni me pregunten, güey, qué voy a hacer, porque a veces sí sé, desde ahorita, a veces, toda la semana ya sé de que no. La otra, el otro miércoles voy a hacer, no sé, cabrito en salsa. Pero hay veces que no, güey. Hoy vamos a hacer una receta bien relax, bien sencilla. Les voy a explicar cómo está el pedo y ahorita voy a dar las fechas. Ahorita es el momento de que compartan para llegar a más gente, para que la gente que no se ha suscrito al canal de YouTube le dé suscribirse, y la gente que está aquí en Facebook también, pues, le dé compartir para llegar a más gente. Se vuelven patrocinadores, ¿verdad? Estamos estrenando estrellas. Ay, güey, la chingada, compadre. Entonces ahí, para que manden estrellas, porque está muy jodido el pedo. Luego, para poderle meter tortita, harina y la chingada, porque cuando más ustedes comen, cabrones. No, no es cierto, pero bueno, si nos pueden ahí apoyar, pues qué bueno, porque para todo sirve y todo suma. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, güey? El día de hoy tengo una receta, pues, bien sencilla, es carne asada. Hoy vamos a hacer algo típico de aquí, de la región. Una carnita asada normal, común y corriente. Bueno, ni tan común y corriente, porque mira nomás los ribeyesones que les compré hoy a los de carnicería en línea, compadre. Mira nomás, de, pues, ¿qué te gusta este pedo? 2 pulgadas o pulgada y media, no sé. Míralos, ahí está, vean el marmoleo, el pedazo de grasa. Este de aquí es el pedacito de grasa, el suficiente, güey. Y acá de este lado tengo el otro, mira. Ahí está, míralo, para que vean el corte. Ahí está. Carnicería en línea, los mejores en carnes, compadre. Y no batallas, güey, te lo llevan a domicilio, tienen paquetes ya preestablecidos. O también puedes pedir por kilo. Si, oye, tú quieres, oye, yo quiero unos ribeyesones como los del potro y quiero 5 kilos porque vayan, atásquese. Ahí está, lo pide el puro ribeye. Oh, que quiero una carnita asada con mis compas y que el paquete ese que trae tiboncito y New York y frijoles charros. Ah, porque mira, hasta frijoles charros tengo ahora. A mí me gusta hacerlos, pero pues dije, vamos a probar estos de carnicería en línea. Así es que ya no te la pellizcas, ya nomás sacas la olla, echas los frijolitos y listo. Yo saqué tantita agua para reducirlos porque hay un chingo de gente, güey. No, hombre, ¿para qué? Doy puros frijoles y entonces iba valiendo madre. Entonces, mejor ahorita les echo agua. Como dicen, ¿verdad? Échale más agua a los frijoles para que rinda. Y tantita sal, chingue su madre. Pero bueno, ahorita vamos a poner los frijolitos de carnicería en línea. Y unos empalmes nomás para la producción, para que haga pasojo. Porque estos güeyes, si les doy puros ribeyes, pues no los lleno. ¿Cuándo chingados? Voy a preparar una salsita también. Ya tengo los tomates tatemando. Tengo aquí unos piquines que tenía secos, compadre. Ahí los tenía ahí mosqueándose ahí en ahí en la cocina. Y dije, ya están secos, ya es hora de que se vayan para una salsa. Mira, están tan secos, güey, que con el puro meneo así de la... Mira, ya están listos para la salsa. No necesité echarles ni madre ni nada. Vamos, ya tengo los ingredientes acá de la salsita. Pero bueno, ya yo creo... ¡Ay! Voy a hacer un queso flameado. Esa es la única variedad que voy a hacer el día de hoy. Algo diferente, lo demás es carne asada normal, tradicional, se chingó, una salsa molcajeteada, los frijoles charros, pero voy a hacer un queso que vi con elote. Vamos a ver si queda, vamos a ver si le gusta a nuestros invitados del día de hoy, y si no, pues lo tiramos a chingarse más, se lo damos a los perros, a ver qué chingados. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy tengo unos invitadazos de lujo. Pocas veces he estado tan emocionado toda la pinche semana desde que me dijeron que sí, porque los iba a tener aquí en mi casa, su casa, ¿eh? Ah, es una, me quedé así, ¿qué pedo? Son una leyenda de la música regional mexicana, la música norteña, la música de acordeón y bajo sexto, y yo, como fiel amante de esa música, bueno, tenerlos aquí, puta madre, para mí es todo un orgullo.
que hayan aceptado, que hayan dado la oportunidad, se hayan dado la oportunidad de venir, porque es gente que está muy ocupada, gente que tiene mucho, mucho trabajo. Y bueno, ahorita los tengo aquí en mi casa, son míos y de ustedes también, se los voy a prestar tantito. Pero démosle la bienvenida a unos grandes, unas leyendas de la música norteña. Él es el señorón Juan Villarreal, su hijo Mico, mi compadre Mico, y ellos juntos son los Cachorros de Juan Villarreal. Hásele, compadre, pásenle para acá, para este lado. Bienvenidos, bienvenidos, señorón. Qué orgullo tenerlo aquí. Claro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pásenle acá de este lado. Por la invitación. Compadre Mico, ¿cómo estás? A la orden. No, hombre, qué chingonería, güey. Qué chingonería tenerlos aquí. De repente yo me hago para acá porque tengo que estarle también meneando acá al asador, porque si nomás me voy allá para la plática, pues no cenamos. Entonces, no se me vaya usted a ofender, señor Juan, porque de repente me hago para acá y luego de repente me hago para acá. Yo pensé que en ese molcajete ibas a tener y estabas moliendo ajo. Ah, ahorita voy a echarle. Y dije, lo que va a hacer este hombre es migas con ajo. Migas con ajo. No. Y luego vi allá aquel bote blanco y dije, ese es jocoque. Ese es un comidón bruto. Un comidón bruto. En el rancho. Migas con ajo. Ese no me la. No. Pura tortillita. No, hombre, los perros. Huevo. Cállate. Tortilla, huevo. Mueven la cola. Tortilla, huevo y ajo. Por cierto, para tomar, compadrito, tengo. Yo sé que tú eres chelero. Tengo Miller Lite. Tengo cartitas. Lo que quieras. Lo que quieras tú, güey. Lo que más te caiga gordo, compadre. Tengo Tecate Light. Tengo indio, güey. No, tú dime. Oye, ¿tú cuál quieres? Como dicen los de Ramones. La Tecate Light. La Tecate Light. Oye, como dicen los de Ramones, no murió. No más. Hoy no más. Y a usted me dijo un pajarito, si me lo acepta. Y ya casi no tomo yo esto. Pero ahí le da unos besitos. Ah, bueno, sí, se le damos unos ahí besitos. Ahí nomás unos besitos onceados, nomás. Yo, como estoy ahorita en. Mire, ni se lo voy a llenar, nada. Ahí nomás. Para que medio soncee ahí con el tequila. Pues le voy a dar un traguito y ya rayado el animal, tengo que quitarle el cuero, porque si no se echa a perder. ¿Y una agüita para que resbale también? ¿Quiere una agüita o quiere una coca? ¿Coca sí, light? Sí, una coquita. ¿Coca? Sí. Ok, perfecto. Una coquita le pongo aquí de este lado. Ahí está, íralo. Ahí está, nomás déjame le agarro una servilletita para limpiarle la. No, hombre, estoy bien, pinche, ni a mi vieja atiendo yo así, güey. Fue su chingada madre. Estoy de manteles largos y toda la gente está muy emocionada, la verdad, desde que hicimos el flyer y anunciamos que iban a estar los Cachorros, dijeron, ahora sí te pasaste, potro, ahora sí llevaste buenos invitados, no chingaderas. Saludos a todos los que han estado antes de los Cachorros. No quiero decir marcas, pero sí es que con uno sí me he pasado de lanza, güey. De esos que ya no hay nada, y pues órale, chingue su madre, tráete a Burgos, ni modo. No se crea, siempre chingamos a Burgos. Oye, esta es nueva, ¿no? Es caguamita. Sí, mira, pues existió en un tiempo las Quitapón, ¿se acuerda de las Quitapón? Claro, claro. Entonces es parecida a la Quitapón, nada más que, pues esta le pusieron caguamita porque ya no es Quitapón, ya no es de las que se acuerda que se abrían acá abajo. Sí. Entonces ya no es así, entonces le pusieron caguamita. Pues una cartita, está muy buena. Está buena la banda, ¿no? Pues una pasita. ¿Salucita? Salucita la buena. Porque salucita. No se nos haga vicio este pedo. Sí. Pues un placer tenerlos aquí, la verdad vamos a platicar pues de todo. Vamos a desmenuzar a los Cachorros, vamos a platicar para que la gente los conozca. Hoy, yo sé, hay un chingo de gente que me escribía, chingada madre, Nadic, ¿por qué en tu programa no hay música? Pues porque es de potorreo, es de cotorreo, es de platiquita, es para que los conozcan, por eso se llama potorreo, si no se llamara musicorreo, una mamá así. Claro. Entonces aquí no hay musiquita porque queremos que conozcan a los Cachorros. Entonces, y es una carnita asada, pues normalmente en las carnitas asadas usted va y pues está tranquilo ahí platicando a toda madre. O sea, debe haber uno que otro chingón que, sácate el acordeón. Ah, claro, sí. Y ándale, pero necio, yo todo el tiempo les digo, pues, discúlpame cuando me invitas así que toque el acordeón, pues si no invitaste al acordeón, no puedo.
Se siente mucho el acordeón. Bueno. ¿Por qué no me invitan a mí? No, pero ahora sí ya me la traje. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. No, hombre, ni les diga, porque ahorita van a estar los jodes. No, ni le mueva. Sí, así comencé yo. Así comencé yo. Comencé yo en el rancho, tocando, pues... ¿Usted nació en Reynosa? No, yo soy de cerquita de Nuevo Progreso. Nuevo Progreso. Nuevo Progreso es una frontera. Yo nací en Veracruz y Progreso. Estoy a 2 kilómetros de allí de Nuevo Progreso. Ok. Ahí estamos y... Ejido Las Flores, ¿no? No, Las Flores es otro. ¿Pegado? No, pues están pegados todos. Ahí está el Rosario, está San Francisco, Santo Domingo, Carta Blanca. Y... Progreso, Veracruz y Progreso, San Antonio, Veracruz, bueno, está todo ahí. ¿Y eso está pegado acá por Tampico, Pánuco? No, antes, no, es frontera de Contejas. Ya. Haz de cuenta que entre Río Bravo y Matamoros, pero más recargado para Río Bravo. Okay, es municipio ya de Río Bravo, antes era municipio de Reynosa. Ah, pues ya está pegado al lado de los gringos, por eso el ojo verde. Sí, es ojo de cabra. Bueno, para ver. ¿Y el gusto por la música empezó? Fíjate que fue una casualidad. Yo soy criado de abuelo. Entonces él se llamaba José María Villarreal Pérez. Era de acá de La Pamona, Nuevo León, y por acá de Linares. Ajá. Y tenía muchos amigos, a los hermanos Prado, que eran amigos de él, metiendo de acá de Cerro Prieto. Y un 19 de marzo le llega a la ciudad de Agua Prieta. le llevaron serenata los hermanos Prado, Lupe, Anselmo, y parece que era de los Gavilanes, Salomón. Ajá. Le dieron la serenata y entonces yo escuché el acordeón. Ahí fue cuando me nació por el acordeón. Bueno, de chiquillo yo hacía acordeones de cartón. ¡Ah, cabrón! Sí, pas, o sea... Iba doblando lo del acordeón y ahí solceaba. Y ahí solceaba, ¿me entiendes? Y entonces, pero... llegó el día que yo conocí... ¿Cuáles eran sus ídolos? Llegué a conocer el acordeón, porque yo no conocía el acordeón. La oía y me daba una idea de cómo era el acordeón. Pero yo nunca había visto un acordeón. Y entonces ya la serenata, papá tenía una casa de tule con revoque, leña con revoque, tú sabes, de pues soquete, pues, para nosotros. Y tenía una culata, tenía unos catres de tijera de lona. Ajá. Donde amarraba a mi abuelo, comía a mi abuelo, y le decía a mi hermano mayor José, mi hijo... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nada más éramos yo y mi hermano. ¿Dónde usted y su hermano? Entonces le decía, asoléame al fairo y amármalo en la pata del fairo. Que lo asolearan. Se lo asolearan. Entonces mi abuelo comía a gusto, metía en la culata esa, y si hoy se recargaba, y estaba el perro. Y lo arrullaba. Entonces, fíjate, esos catres, ahí se acostaron los hermanos Prado, Lupito y Anselmo y Salomón. Y dejaron el acordeón, lo dejaron arriba de una cama. Entonces yo en la mañana muy temprano, pues me levanté y vi el acordeón. La abrí. Y no me vas a creer, casi muchos no me creen, y este cabrón no me cree tampoco. Y eso que es el más cerquita. Lo que escuché en la noche, yo lo saqué en la acordeón. ¿Usted lo nunca qué? Sacó en la acordeón. Lo saqué en la acordeón. Agarré el acordeón. Entonces, Lupe. ¿A qué edad? ¿Tienes unos 7 años? No, pues por eso no le creen. Oye. Ya no le creo ni yo. Bueno, fíjate. No se crea. Fíjate, y se levanta Lupe. 7 años. Y le decía a mi abuelo, oye, Chemaro, le decía a Chemaro. Oye, Chemaro, ¿quién toca el acordeón aquí? Nadie. ¿Cómo que nadie? Me despertó, dijo, pues está tocando. Y entonces yo me metí abajo de la cama. Como si hubiera sido algo malo. Sí, algo malo. Sí, dije, escuchó y dijo, me van a chicotear. No, y ya pues, me preguntó, dijo mi hermana Maggie, dijo, o sea, hermana de crianza, ¿me entiendes? Me dijo, fue Juanito,
¿qué es eso? Dijo, ese tesoro. ¿Dónde está? Dijo, yo sé dónde está. Me sacaron debajo de la cama. Y que no pude tocar, me pusieron a tocar y ya no pude tocar. Allá con gente ya se inhibió el pedo. Ya no pude tocar. Entonces Lupe le dijo, compré un acordeón. Y mi abuelo, pues, ahí estaba Estación Canales, nos fuimos en un burro, un macho, y agarramos allí el tren para Reynosa. Ajá. Y entonces, ahí me... ¡Que se calle! ¡Que se calle! No estoy chingando ahorita, estamos al aire. Cállese la boca. Ok. Oye, y entonces vinieron y me compró un acordeón. Pero como no sabíamos, mi abuelo compró un acordeón piano, chiquita. Okay. Y dijo, ya te compró el acordeón. Pues, ¿pero sí, cómo es el acordeón piano? ¿El que es de teclas? Sí, de teclas. Ah, ya. Y entonces cuando fuimos allá, llegamos allá a Progreso, o sea, al ranchito de mi abuelo. ¿Usted la quería de botones? Pues sí, porque Valiente Prado, que te vuelvo a repetir, era muy amigo de ellos, de los Prados, mi abuelo. Ajá. Dijo, no, Chema, dijo, eso no. Bueno, dijo, por lo pronto, dijo, pues para que vaya agarrando la onda. Pero, lo que tienes que comprarle es un acordeón de botones. Por fin me la compraron. Y ahí comencé. Ese es el inicio de los cachorros. Así fue. Sí. ¿Y su hermano? Mi hermano. O sea, él lo siguió el cuento. Pues sí, dijo, pues aquí trae un acordeón, pues de mí compró una guitarra. Y le compró una guitarra. Y fue guitarra. Ya, ¿eh? Ya, una ya. Guitarra, una guitarra, sí. Yo duré ahí pues como dos o tres años ahí en el ranchito de papá. Bueno, yo le digo papá, porque fue el que me crió. Era mi abuelo. Entonces, y ahí empezaron ahí a tocar, pero era de hobby. Sí, o sea, era ahí nomás para la familia. Cuidando las vacas. Yo me llevaba la corriente a cuidar las vacas de papá, 40 vacas que tenía papá y un toro. Aunque 40 nada, vacas y un toro. No, pues trabajar tenía. Sí, para, tenía. Para cuidarlas. Sí, y ahí yo me iba y me recargaba ahí en un mezquite viejo que estaba ahí, me recargaba y me sentaba a cuidar las vacas en la pasta, ¿me entiendes? Y me ponía a tocar. Pero lo que oía yo, la única música que yo oía era cuando iban los húngaros que daban cine portátil. Ah, ya. ¿Me entiendes? Entonces, traía puras canciones. Porque en aquel entonces pues, sí, todavía no existía ningún grupo. No, nomás creo que los salí de Terán. Los Doneños, sí, podría ser. También. Sí, entonces hoy hay una canción con Pedro Infante que se llama Gavilán Pollero. Ah, ¿cómo no? Bueno, entonces yo no sé qué comenzaba. Pues, lo que oía yo en las bocinas del camión que traían esas gentes. Y ahí era donde, ahí eso era lo que usted aprendía. Le daba. Sí. Y luego, ¿dónde lo descubren? O dónde... Bueno, Mario Montes, el de los Doneños. Va, no, Progreso, nosotros andábamos en las cantinas, ya, tú sabes, ahí. Ajá. Y estábamos muy pero chiquillos. Pero de menor de edad. Sí, estábamos muy chiquillos. Pero como era es un pueblo que siempre ha sido turístico de americanos, tú sabes, tejanos y todo eso. Entonces, ahí, pues iban a tocarles ahí a la gente, entonces ahí nos daban una peseta por una canción. Claro. Entonces, ahí nos vio Mario Montes, el Doneño, y nos dijo, prepárense porque los voy a llevar a grabar. ¿Los voy a llevar a qué? A grabar. ¡Vamos, cabrón! Y ahí comenzamos. La primera canción de nosotros fue una canción que se llama Pero Juanita. Pero Juanita. ¿Y la sigue tocando? No, ya, pues ya llovió. ¿Para qué tiene? En veces, pero yo la canto en el baño. En el baño, no, pero no en un bailongo de repente le debería de tocar para fíjate recordar. Sacarlos de onda, ¿verdad? La gente. Claro. Págonos la onda, sí, es cierto. Pues, ¿por qué no? Y bueno, y luego entonces ahí los descubren, graban un disco, graban la primera canción. Comenzamos y grabamos otro y así, ¿me entiendes? Se llamaba Willy López, Ramiro Cavazos y Mario Montes eran los dueños de una marca que se llamaba Disco Zorro. Ok. Entonces ahí comenzamos. Ya posteriormente ya nos vinimos a Reynosa. Nos corrió mi abuelo. Dijo, se me van de aquí. ¿Por qué los corrió? Pues, no te lo puedo decir. Pero... no te lo puedo decir. Pero nos corrió, se me van. Ok, nos vinimos. Nosotros, la tirada era Monterrey. Ajá.
Y llegamos a Reynosa. Entonces el autobús ahí se paró en el central, donde está una cantina famosa que se llama el Cadillac. Ok. Entonces, es clasicona. Sí. Entonces, allí. Pues, ¿y sigue? Sí, ahí está. Pero, Muchos músicos, ahí. Allí, pues, todos ahí. Salieron todos. Los relámpagos, todos salieron de ahí. Allá en Terán, todos tocaron ahí en esa cantina. De Tocarta Blanca, Corrandio Reina, Madrugadores del Valle, pues todos, muchos grupos. El Dueto Estrella, creo que también anduvieron por ahí. Órale. A Carlos y José. Carlos y José también. Bueno, entonces, pues estábamos fastidiados arriba del autobús y el autobús no salía para Monterrey. Y nos bajamos con el Belicito que traíamos dos mudas de ropa cada uno. Y nos metimos allá al Cadillac. Y ahí en el Cadillac nos dieron, son músicos, nos dijo, que después fue padrino mío, Alfredo Salazar, nos dice, son músicos, pues sí, tengo que hacer una. Y nos quedamos toda la, y se nos fue el autobús. Y ahí nos quedamos en Reynosa. Y ahí se, o ahí, y ahí se hicimos, ya agarramos un programa de radio con Leonel Izaguirre, no, con Paco Santana, y así, con Leonel Izaguirre, un gran amigo que se nos acaba de ir, sí, pero que nos ayudó ¿y mucho. ¿Y qué pasa primero? ¿El disco? ¿Empiezan a vender discos o primero empiezan los bailes? ¿O dónde? El baile salió porque teníamos un programa en la radio, la XRI, ahí con Leonel Izaguirre. Entonces, era un programa que hacíamos cada tercer día. Ajá. Lunes, miércoles y viernes. Entonces ahí comenzaron a salir los bailecitos. Ya dejamos las cantinas. Pero el negocio como tal, o sea, donde sacaban el ingreso y todo, era del radio, era de los bailes, era los bailes. De la música. La música, sí. Sí, de la música, pero de los discos, no, todavía no, porque no, pues tenía no, uno. No, sí. Antes se regalaban los discos por tal de que salieran. Pues sí. Sí, pero cuando se quedaron en Reynosa, digo, de lo que se mantenía eran las cantinas, ¿no? Ah, o sea, claro, sí, pero un ratito, como media hora. Serenata. Porque sí, en aquel entonces. Media hora. Ahí la gente está agarrando el pedito y ábrele. Sí, pues que era una canción. Lo es que como es ahorita el Farafara, exactamente. Ah, bueno. Sí, y te dan una propinita por una rolita y ahí vas. No, y había un pelado que les decía, ¿cómo les decía? ¿Cuál quieren? Sí, les iban. ¿A cuál le cantamos, jefe? Y se nos quedaba viendo así el señor. A ver, tóquenme la que les guste menos. Ya estábamos tocando nosotros. La que más gorda le caiga, les decía. ¿Sí? ¿Cuál es la que más gorda te cae? No, pues dale. Esa tócamela. Esa tócamela. Y chingue con la misma. Y tócamela otra vez 18 veces agilada. Ah, no, mientras estuviera no, soltando propina, chingue su madre. Era lo que queríamos, pero. Bueno, y luego de ahí se viene. ¿Dónde pisa fama o dónde pisa el porque ya sintieron el boom de los cachorros. Bueno, o... ya llegamos a Reynosa, grabamos, me habla el padrino Cornelio Reina y me lleva, perdón. ¿A Cornelio lo conoció también ahí? Bueno, lo conocíamos en Nuevo Progreso, okay. Allá, porque había cantinas y iban a trasnomear allá. Nos lleva Servando Cano en Paz Descanse, ajá. Traía ya a los relámpagos, ya hacía rato que andaba con ellos. Entonces nos lleva Servando Cano a grabar a un disco que se llama Discos Vego. ¿Discos qué? Discos Vego, y que al último no salió en Vego, salió en Discos Pato. Okay. Y allí comenzamos, y cuando el padrino Cornelio se separa de los relámpagos, hace una compañía que se llama CR, Cornelio Reina. Ajá. Y grabamos la primera canción, que fue la que nos abrió la puerta, ahora sí, Pobre de Ti. Pobre de Ti, esa sí la siguen tocando. Esa sí, y luego viene Por Favor Comprende, y luego viene La Chuparrosa, y luego se viene El Pétate Viejo, y se vinieron todas agiladas, ¿entiendes? Se vinieron todas agiladas y ahí comenzamos a trabajar La Chuparrosa, pues, que hasta la fecha La Chuparrosa todavía. Sí, y de ahí se vinieron, y ahí se agilaron como, tú sabes, como ristra de ajo, sí, vinieron sí. Las canciones, y gracias a Dios. Y hasta compone. Sí, bueno, más bien descompongo, pero. Pero les gusta como descompongo. Oye, ¿qué? Pongo los frijoles. Está muy buena la pinche plática. Y los frijoles van a salir mañana, chinga. Oye, pues qué a toda madre. Bueno, y empezó la famita. Pero esa famita empezó
más o menos, ¿ya a qué edad? Bueno, ¿qué edad mira, tenía usted? Yo te voy a decir, de este casi esto, no, casi nunca lo platico. Pero yo le debo mucho a mi esposa, la mamá de él, porque ella leyó algo relacionado con Elvis Presley. Ajá. A Elvis Presley lo hizo su esposa. Okay. Sí. A ella lo hizo, o sea, a él. Entonces es que ella leyó. Son leyó, parte fundamental. Sí, a mí también algo, me ayuda un chingo. Algo, por ahí leyó, lo vio y luego y en aquel tiempo pues no había el teléfono, no había nada, pura cartita. Señor locutor, ¿me quiere que, por favor, me puede dedicar esta canción? Y se le dedico para el fulano de tal, pues, o sea, puros nombres suplicios. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces, yo tenía mi cuaderno donde que yo componía, pero que a mí me extrañaba que por qué estaba tan delgadito. Ella hacía las cartas, las sacaba, entonces, la mandaba a las radios, las mandaba a las radios. Y bueno, ¿y por qué está tan delgadito mi Porque ella me estaba ordeñando, y hasta que una ocasión la pesqué, no, pobrecito, no, tú eres, no, pues qué bueno, no, pues porque ella me ayudó mucho. En una forma de apoyar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y entonces ahí empezó a ordeñarle ahí el tema de la música y también... Eso le abrió, o sea, le hablaron de la radio. Sí, me hablaban. ¿Y estas rolas qué onda? Me hablaban, fíjate, de ahí vinimos aquí a un programa con Jeremías Becerra. Y, ¿cómo no? Y Lozano. Sí, sí, sí. En el canal 6 antiguo. ¿Ya? Digo, yo no. Vinimos y traigo una pero señal. Si se llamaba. Mira, por aquí traigo la señal. ¿Qué? Este es un. Una señal de donde ponían en el programa para adornarlos, ¿verdad? Ponían magueyes. Ajá. Magueyes, ¿entiendes? Y entonces en una descuidada, no me ensorté aquí la. Y estaba tocando, y desgraciadamente no tengo ese video. Ajá. Y lo anduve buscando bastante. Pero no lo pude localizar. Donde estoy tocando y se está escurriendo la sangre. Estoy tocando. Donde se había picado. Se había picado. El piquete de la. Imagínate el maguey. Pues sí. Que ahora nos odiaba y ahora en el rancho mío tengo bastantes. Hay como 300 magueyes. Oye, pero ya toca el acordeón con guantes. ¿Sí? No. Ahora no. Yo corto, digo pico. Papá, sí. ¿Sabes qué? Tienes que cortarle con una tijera los No, sí, tienes mucha razón, dije, tengo un recuerdo. No, fíjate, todo eso, son pequeñas anécdotas que muy poco. Pero gracias a esas canciones que su esposa mandaba, se dio peticiones. Esa. Así está. Exactamente. Y ahí comenzamos y hasta la fecha andamos dando lata todavía. No, ¿qué andas haciendo? Me dicen a mí, tú ya andas ahí. Todavía le andas dando patadas al balancín. Decía mi abuelo, dale patadas al balancín. No le hace que se sangren los talones. ¡Ah, vamos, carajo! ¿Y qué le gusta hacer a don Juan? Ahorita vamos conmigo porque ahorita no pasa nada. Estamos aquí con don Juan, pero ¿qué le gusta hacer? Aparte de la música, ¿qué es su segunda pasión? ¿Qué le gusta? ¿El rancho? ¿La cocinada? No, me gusta el rancho. Yo no sé cocinar, lo único que sé cocinar son las migas con ajo. ¿Qué te las migas con ajo? ¿Qué dijo? ¿Con requesón? Dijo, ¿qué? No, con jocoque. ¿Con jocoque? Con jocoque. Oye, ¿y entonces le gusta el rancho? O sea, sí, se va mucho. Me encanta. En veces, ahorita traigo un problema, pues grave, estoy un poquito triste, ¿verdad? Porque una víbora de cascabel mordió a mi perro. Ah, qué chingada. ¿Entiendes? Entonces ya le llevamos al veterinario, nomás estaba acostadito y fui, lo vi, me movió la cola, dije, de perdido, ya me conoció. Ya está vivo. No, ya, gracias a Dios. ¿Ya la libró? Ya la libró. ¿O ahí la lleva, más bien? No, yo creo que ya la libró. Mira, tengo la experiencia de los animales. ¿Y dónde tiene el rancho? Si no es esa dirección, nomás diga el municipio. No, quiero que mande ubicación. No, está en la salida de San Fernando y de Reynosa. Está rumbo a San Fernando. Sí. Entonces, la víbora se muerde a un animal, nomás que no le muerde el pescuezo. De ahí para allá puede morder a quiera y nomás se acuesta, coagula y se salva. Creo que fue lo que hizo el perro. Bueno, voy a pasar como el del
el que le mordió la víbora y le fue y le preguntó al doctor, la mujer, dijo, le mordió la víbora en el pizarrín a mi chupadita. Dijo, sí, nomás dale una chupadita y le escupes. Dijo, ¿qué dijo el doctor? Dijo, no, que te vas a morir. Yo ahí a esa madre no le entro ya, dijo. Así están las historias, un poquito a grandes rasgos te platico decía la vida, sí, de los cachorros, claro, ¿no? Después ya sí vinieron las películas. ¿Esas? ¿Fueron qué tantas películas? ¿Fueron como...? Son 17, 18. Yo iba a decir como 11, 12, pero no, 17. Comenzamos con El Padrino Cornelio. Soy chicano y mexicano. Ese fue el primer. ¿Ese fue el primero? Sí. Y luego ya de allí para allá se vino con Antonio Aguilar, ¿no? ¿Verdad? Y nos invitó a dos películas, El Rey y Volver. Órale. Sí. Y de allí para acá se vinieron ya después, comenzaron a hacer las películas de mis corridos. Se les peló Baltasar, El Regalo Caro, La Herencia del Cartel, Sabiendo Quién Era Yo. Y bueno, y ahí se vinieron Los Dados Cargados. Esas rolas del Regalo Caro y todo eso, no le, os digo, tienen sus toques así medios rocos. Medio loco, chavales. Acabo de hacer una letra muy bonita. Pero no le daba ahí el tema del miedo de que a esos güeyes les... No. ¿Eran personajes ficticios? ¿Eran personajes reales? Sí. Ya. Sí, nos dimos cuenta de la historia. ¿Cómo llegan a las historias a usted? ¿Quién El periódico. El periódico. La edición. Pues sí. Para no meternos en broncas, güey. Sí, entonces agarro los temas, haces la sinopsis y después haces el argumento y haces tu canción. Haces tu canción, ¿verdad? Ok. Ahí sí, es una escalerita. Ya. Por ejemplo, ayer terminé un corrido. Un corrido se llama El Dedos Quemados. ¿De los quemados? Dedos quemados. Ya sabrás por qué. Sí, pues sí, ahorita ya mero me quemo uno yo aquí con el tomate. Era un pelado que asaba carne. ¡Ah, qué chingado! No. Y en lugar de poner la carne así al derecho, la puso al revés, se quemó los dedos. La puso bajo de los dedos, ¿verdad? Sí. Ah, la chingada. Dedos quemados. Dedos quemados, sí. Y esa ahí, y las escribe ahí en el rancho, me imagino. Pues no, me la traje en la mente, para que andaban en Sinaloa, me la traje en la mente y la comencé aquí en los departamentos míos y la terminé. Bien. La terminé allá en tu casa en Reynosa. Ah, ok. Y ya está registrada, ya la mandamos a registrar. Ustedes que tienen un montón de canciones. ¿Cuántas canciones? 360. ¿De usted? Sí. Porque aparte, hay canciones de otros autores. Y aparte de eso, también ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una sección de polcas y redobas y huapangos que ya se están olvidando, ¿me entiendes? Bueno, ya no te piden una polca, por ejemplo, en un baile. Entonces, yo quiero... quisiera yo que volviera otra vez el huapango, o el huapango sí. Bueno, pero las polcas, el chotis, la redoba, todo eso, estamos grabando todo el eso, chotis. Llevamos medio disco, ¿verdad? Ya tenemos medio disco. Ay, sí. Y ahí traigo otro material. Y eso qué chingón que todavía sigan haciendo como antes los discos, ¿verdad? Porque ahorita ya es más cómodo, la gente, los músicos ya sacan una canción o dos. Y la suben, y ya es el sencillo. Oye, te puedo tocar tantito, pero porque no puedo tocarla todavía. Sí, claro. Toda completa, nomás. Sí, claro. Es una entradita. Esta es su casa y aquí puede hacer usted lo que usted quiera. Vete para allá porque te como. Aquí mero, ahorita nos echamos un pajuelazo al macho. Un cuartazo, digo. Está bien. Oye, pues qué. Mira. ¿Qué fue? Salió respondón. Hijuela, hasta para allá. Oye, ahorita le aviento esta para acá un poquito más. Ahí está bien, ¿no? Me traje esta chiflada.
está ruidosa. Ahí está ruido. Había un señor. Oye, si todavía trae plástico, la acabo de sacar. En Coppel. Ay, cuela. Oye, había un señor. Que todos los músicos, pues, saben quién fue él. Narciso Martínez. Ajá. Era un señor que. Pues redobero, guapanguero, choquicero, porquero. Entonces le acabo de grabar una polca de... Poquito. Ok, un pedacito nomás. Tengo otra. Hemos estado haciendo arreglos anoche a las 4, a las 4 de la mañana. Yo, este es mi única compañera. Uh-huh. Yo quedé viudo hace 7 años, mamá de él. Se me fue. Y entonces ahora, pues tú sabes, las únicas teclas que toca son estas. Exacto. Para acabar pronto. Bueno, mire, ya me vio con cara de... De eso no estamos hablando. Esta también, pero nomás poquito porque todavía no sale. Sí, todavía no sale. Esta le pusimos Alondra. Se vienen. Hasta ahí. Qué chingonería. Ese es un guapango. Ese es un guapango. Sí, se llama el resorte del colchón. El resorte del colchón. Del colchón. Y es el. ¿Cuál es la diferencia de un guapango, polka, chotis? El tiempo. El tiempo. Sí. Un chotis, ¿qué hemos sería? Ah, malena. Ellos eran los que nos ponían en la primaria que bailábamos. Ah, así. Dale, treca, treca, treca. El corredor es otro. Ese es el redoba. Y ahí viene entonces ya después. Pues. Qué chingonería. ¿Paso no, doble? Pues ya hacer un paso doble. No, el paso lo doy acá. No, casi no toco yo. Hay un video. Ese es un son. Hay un video que se hizo muy viral de usted en donde dice que no hay necesidad de tener tantos acordeones ahí en el escenario, que con una da, sí. Da para bueno, todo. Eso es una anécdota que me pasó en México. A mí me pasó en México esa. Ajá. Porque a mí me patrocina Hohner, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo siempre recomiendo para los principiantes, perdón, el principiante, el acordeón, el Panther, porque es muy económico, ¿me entiendes? Y tiene calidad. Y tiene calidad, y trae todos los tonos, pero los toques es otro. Es otro pedo. Entonces me dijo a mí que estaba incompleta. Dijo, esa acordeón está incompleta, no sé por qué la... La recomiendas. Es que estás incompleto, eres tú. Este trae todos los tonos. No, lo comencé. Ahí están todos los tonos. ¿Por qué esto que está incompleta? Pues sí. Dijo ya. Pues el que no sabe es el que. Y luego ya me dijo. No, sí, hijo, pues sí, tienes razón. Ay, ya sí, no me ande diciendo que yo vendo, que yo recomiendo que acordeones que están incompletas. Oiga, y su primer acordeón, bueno, ya me dijo que fue la que le regalaron, pero ya. Ahorita trae Hohner. Sí, pero no, en aquel entonces acordeón, siempre fue Hohner. Es más, ahorita voy a buscar en el teléfono la primera acordeón para que me mires.
Okay. Y la vamos a poner en la cámara para que lo miren. Ya está. Okay. Perfecto. Ahorita nomás le voy a dar chance, te voy a dar chance a él porque no me ha dejado platicar. Así soy yo. No se calla, pinche mico. Sí, así soy yo. Chingada madre. Es que es un estilo bien bien particular. La otra vez estábamos platicando. Yo regularmente yo traigo un acordeón de cuatro líneas, esta es de tres. Ok. Entonces, y las teclas aquellas son, los botones son más grandes. ¿Entiendes? Estas son las pastillas. Metieron son más chiquitas. ¿El tamaño de los acordeones también varía? No. Sí, sí, bueno, el peso, el peso. Y el peso. Sí. El peso, el aire, agarras, por ejemplo, esta corriendo la agarro, y como estoy impuesto a la otra, pues tengo fallas también, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué te toco? ¿Qué te toco? ¿Qué te toco? Hasta ahí. No, estoy a punto de que se vea el charco aquí. Bueno, muchas de esas que está tocando vienen en el. Van a venir en el. Nuevo. Chingonería. Vamos a la revivir. Verdad es que queremos revivir la polca, queremos revivir el chotis, la redoba, bueno, el guapango sigue, ¿me entiendes? El guapango sigue, pero sí queremos revivir porque es muy bonito. Yo me acuerdo que allá en aquel tiempo, pues, en un palo y una T, ponían una lámpara aquí y la otra acá, y se miraba la polvadera bruta. Fue pero bailando todas estas cosas. Bailando pura y ahora pues ahora no, pues es puro Bluetooth. Pavimento. Sí, por pavimento. Puro, no, en aquel tiempo pavimento. No, el guarache, bruto. Y que, no trajera gancho el guarache porque le ganchaba la pata a la vieja. O le rompías el vestido. O que no lo pisaras a la chingada. Así es. Pues aquí está. Oye, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por ese pedacito. Voy a poner la carne porque si no se me va a acabar el carbón chingado, no, mejor vamos a empezar a echar la carne al asador. Es una garantía pues toda la trayectoria, digo, pues no ha sido como que fácil, yo creo, ¿no? O sea. Se ha batallado, se batalla. Claro, ¿me entiendes? Pues hay tropezones, hay de todo, ¿me entiendes? Digo, uno de los tropezones. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo estamos conscientes? Yo todo el tiempo he dicho, digo la verdad, ¿cómo te fue en el baile? Me fue mal. ¿Cómo te fue en el baile? Me fue bien. ¿Me entiendes? Ya. Porque muchas veces, ¿pero cómo le puede ir mal a los cachorros? No, no, es que no te digo, hay de todo, mi hermano, hay de todo en esto. Hay gente que
En vez de, pues, le gusta esta música y hay gente que no le gusta. Y ahí tenemos de todo. De pues todo sí. Hay. Eso sí. A veces nos va mal, a veces no hay publicidad del baile. Entonces, claro. A veces la entrada, los precios bien altos. Ay, me acaba de pasar un detalle. Por eso lo digo, porque no nos acaba de pasar. Me acaba de pasar un detalle. Y ¿allá en Estados Unidos? No, aquí. Aquí cerquita. Pero, no vamos a decir marcas. Me dijo, ¿por qué les vemos? Pues más bien no era baile, era una pachanga. Lo cobró bien caro a manera de que no entrara nadie. Esto es para mí. Sí, ya me cuenta. Igual que quiera entrar, que le cueste. Que me ayude a pagarlo, ¿qué digo? Claro. Pero pues bueno, ahora sí que se convirtió de un evento público a un baile privado. Hay que decir la verdad, muchas veces nos quedamos con eso y nos hace daño. ¿Han tenido alguna noche así difícil, triste, en el sentido de, mira, sabemos que la música norteña, el corrido, pues va pegado con la cervecita, con el trago, con el, no falta el que se ande peleando, la chingada. ¿Alguna vez tuvieron así noche que salieron corriendo, que salieron no, así? Fíjate que no me ha tocado a mí eso, no me ha tocado. Bendito a mí Dios. A mí me ha tocado trabajar triste. Sí, ahí viene la... Sí. Mi padre estaba atendido, ¿verdad? Y yo tuve que ir a cumplir un baile en Matamoros. Okay. Que nadie sabía, nomás yo, o sea, los compañeros míos sí sabían, desde luego. Uno, yo creo que nomás Valdés sabía, porque los muchachos se fueron adelante y yo me fui atrás en eso. Yo, mi padre, o sea, mi abuelo, pues. Sí, entonces, de crianza. Entonces... Yo llegué al baile, Matamoros, los Dávilas eran los dueños del baile. No les dije nada, hasta mitad de baile ya cuando iba acá. Dije, ¿sabes qué? Voy a terminar el baile, ya. O que pone el otro grupo. Dije, ¿por qué? Que tengo a mi abuelo, lo tengo atendido. No me digas, ¿por qué no me dijiste? Dijo, por razón tú. Pero... Te veías triste. Sí, mira, sí, caído. Es que, sí, pues desmoronado. Pero ¿verdad? Mi hermano es, bueno, como dijo Javier Solís, ¿no? En su bolero que decía payaso. Ajá. Soy un triste payaso, pero no sabe cómo anda uno por ahí. Exactamente. Más que él esconde la tristeza y no, nosotros no podemos esconder. No, pues no, la verdad que no. Y bueno, y luego empieza, retomando otra vez la carrera, empiezan los éxitos, empieza todo el tema y luego viene la tragedia de mi su hermano. Mi hermano, el 72, un día 11 de septiembre. 72. 11 de septiembre del 72. Ok. Ahí batallé un poquito. ¿Cómo fue el tema? Batallé un poco porque nosotros teníamos un contrato con Musar, ¿verdad? Con Musar, más bien con el padrino Cornelio, pero él tenía el contrato con Musar, ¿me entiendes? Pasarle las cintas a Musar. Entonces me platicó el señor Ezequiel Jurado, que era el gerente de la compañía. Oye, insiste, fíjate que me están friendo, ya que quieren que acabe el disco. Y ya acabé el disco. Y nosotros habíamos estado preparando el disco, nosotros, yo y mi hermano, ya lo habíamos preparado todo. Entonces, pues se me fue. Y entonces ahí agarré yo a un muchacho que andaba con los grandes dos, que pues, se desbarataron. Entonces le dije, oye, vamos a contarlo. Y dijo, sí, hombre. Entonces grabamos. Cuando fallece su hermano, ¿deja un momento la música? Sí, como 3 meses. 3 meses, ¿eh? Fue el luto que... Sí, como, bueno, por decir, unos 2 meses y medio por ahí. Mientras que me arreglé, me puse de acuerdo con el nuevo compañero. Se vino la gira para Estados Unidos. Nos fue, pues tú sabes, el ruido que pasó de la muerte de mi hermano. La gente fue a apoyarme, eso es lo que claro. Yo le agradezco mucho a mi público, porque siempre me han apoyado bastante. En las altas, en las bajas, en todas partes me ha apoyado. Qué bueno. Eso yo agradezco mucho eso. Yo no sé, yo creo que tengo que componer algo para la gente, ¿verdad? Para la gente esa que me ha apoyado bastante. Sí, cómo no, la verdad. Y cómo no, yo les quiero brindar un aplauso a todo ese público. Sí, señor, sí, señor. Quiero a toda esa gente que abarrota los bailes, que ama su música, que compra los discos, que
Ahora ya, pues ya no compran discos, chinga, ya las bajan de Spotify, pero bueno, como quiera cae un pesito por ahí, sí, sí, y eso es bueno, ¿no? Entonces, sí, bastante. Ahora sí, entonces, bastante, porque ahora sí es tuyo. Sí, exacto. Ya no hay que compañía. Ya no hay que repartir para muchos lados. No, la verdad es que, digo, pues es una gran historia. Después de ahí se viene, empezó usted a hacer, a reformar ahí un poquito el grupo. ¿Y Mico entra? Entra precisamente cuando se muere Cheque, ¿verdad? No, no, o sea, antes. No fue antes. Sí, exacto, sí, exacto. Sí. ¿Pero cuál fue la condición que le puso usted para entrar? Porque yo me la sé. Yo le dije, mira, para ser músico. Para ser músico. Le dije y me dijo. Le dije y me dijo. No. Bueno, ya, que la platique Mico, ¿no? Porque, sí, porque si no, dice que no lo deja. El requisito, más bien era mi mamá. Más bien era mi mamá. Bueno, papá no. También, sí. De que yo tenía que terminar una carrera para poder ser músico. Obviamente yo ya tocaba, papá ya me había enseñado unas piezas. No, pero sí. Platícale. Esa está muy buena. A ver, dije a mi vieja. Oye, no le miro yo, No le miro no yo. No le miro nada que sea músico, porque digo, mira, está tocando el acordeón con las patas. Con los dedos de los pies le tocaba el acordeón. ¿En serio? Agarraba así, lo agarraba y empezaba a tocar con los pies. Decía, no, es que me decía, oye, pues apréndete, ya me la sé hasta con los pies, le decía yo. ¿Cómo que? A ver, y agarraba el acordeón y con los pies, con los dedos, empezaba a tocar. Está bien. Sí. A ver, le imagino. Ahora sí, síguele. Ahora sí, síguele. Bueno, fue de que, sí, que no, tenía que... La acordeón toda apestosa traía. ¿Y era la de él? Ay, llena de hongos y la chingada. No, me cae una enterrada. Un tallón. Ojo de pescado ahí. Un pinche tallonzón traía el acordeón. ¿Y esa? Pues la uña de este. Pero la uña inconos. Y como todo lo traía, la agarraba, sí, la agarraba el acordeón, no íbamos a la prestar, la agarraba porque era... Yo ponía el acordeón en el chiffonier, por un lado. No, déjate platico. Déjate platico algo. Yo tenía 6 años y enfrente de tu casa allá en Reynosa tenemos la escuela. Una escuela, y ahí estudiaba yo. Y yo tenía 6 años y me mandaban... Cuando cumplía años, una maestra quería que le tocara yo las mañanitas. Y yo me sabía las mañanitas. Entonces... Siempre en el recreo era de que, hey, que vaya el cachorrito, que vaya el cachorrito por el acordeón y que cante las mañanitas. No te digo que yo tenía el acordeón en el chiffonier. Y mandaban a uno de sexto, pues yo estaba en primero de primaria. Y mandaban uno de sexto conmigo, iba, llegaba, agarraba el acordeón, estaba dormido a veces. Y yo agarraba el acordeón y me la llevaba. Pues enfrente, ¿verdad? Enfrente de la escuela. Estaba tronquito. Sí, pues no ha crecido nada. El problema. No ha crecido mucho. Qué mendigo este. El problema. Bueno, ya tocaba las mañanitas y que una polquita, bueno, pues ahí le tocaba. El problema era el último, ya que salía. Yo me tenía que llevar el acordeón, no se acordaban de que tenía que regresar el acordeón. Ahí iba yo así con el acordeón en raso con el beliz. Oh, sí, güey, tú en primero, en primaria. El ¿cómo se llama? La mochila en el espinazo y con el acordeón en rastro. ¿Cómo no arrastraba la mochila y cargaba el acordeón? Sí, así. No, vale. Pero bueno, sí, para entrar a la música en sí, sí tuve que terminar. Yo soy licenciado en Derecho. O sea, siempre estuviste pegado, siempre tuviste música el trabajo. Sí, te llamó, pero... te llamaba mucho la atención verlo en el escenario, a ella, a tu tío, obviamente. No, a mi tío yo no lo conocí. Ah, ¿no lo conociste? No, yo no lo conocí. Ah, no, porque fue en el 70 y qué. 72. 72, perdón. 72, no. Pues yo nací en el 75. O sea, no, pues no, 75, no lo conocí. No, no lo conocí. Y eso sí, bueno, es que ¿y yo... ¿Y quién les puso los cachorros? ¿Por qué los cachorros? Los cachorros nos lo puso Servando Cano. Servando Cano. Servando Cano veníamos de... Algo tiene que ver los ojos de color, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nos tomaron una foto, a mí y a mi hermano, donde estamos así, nomás las puras caras. Y dijo la señora González, que era la dueña de los discos, le dijo a Servando, mira, ellos se parecen gatos, parecen gatitos, parecen gatitos. Unos cachorritos, así parecen. Y entonces de ahí Servando dijo, pues lo ponemos los cachorros. Y ahí se quedó. Los cachorros hermanos Villarreal. Así ya. Que... Y de luego ya después retoma los cachorros de Juan Villarreal. ¿Sabes? No, oye, y bueno, ¿quién me voló las pinzas? Bueno, y entonces...